Buenos días, estamos en DGSTV, la televisión educativa de secundarias técnicas, y la verdad es que estamos, como siempre, muy orgullosos de poder presentarles a nuestro más grande orgullo, nuestros alumnos. Y el día de hoy nos acompañan unas señoritas muy distinguidas de la Escuela Secundaria Técnica número 24. Ellas son muy distinguidas y también un poco tímidas, pero nada más en lo que empezamos. Quiero empezar a presentarlas primero desde aquel lado. Diana, ¿me puedes decir tu nombre completo? Diana Edith García Silvestre. ¿Y de qué grupo y qué grado eres? De tercero I. De tercero I. Y tenemos después a Sofía Vargas Ortiz, tercero J. Muy bienvenida. ¿Y ustedes? Alexia Anahí Carrillo González, de tercero H. Y el día de hoy nos vienen a presentar un proyecto en el que están trabajando muy interesante y, si se puede, en una de esas hasta salva nuestro planeta. ¿De qué trata su proyecto? Consta de hacer techos y muros verdes con plantas que nosotros hayamos reproducido. Asimismo, aprender a cómo reproducir varios tipos de plantas. Muy bien, pues tenemos entonces ya la primera idea. Plantas, muros y techos verdes. ¿Y de qué va eso? ¿Por qué les viene el interés de poder hacer algo así en su escuela? Porque debido a que nuestra escuela está cerca del aeropuerto, pues hay mucho ruido y pues contaminación que nos puede afectar en algún futuro y a distraernos por el dolor de cabeza o por químicos que estén en el aire. Entonces, pues no solo son muros verdes ni techos, sino nosotros estamos ocupando plantas que nos puedan ayudar al futuro a que mejoren un poco de la calidad de aire que tenemos en la escuela, como pues cintillo, siempre viva, que vamos a utilizar en los muros y techos verdes. Espérame tantito, Alexia, porque me estás hablando de contaminación, pero hasta donde yo tenía entendido, la contaminación era como agua con residuos tóxicos, basura, pero estás hablando de que estás cerca del aeropuerto. ¿Qué tipo de contaminación es a la que te refieres con eso del ruido? Pues es que ya hay diferentes enfermedades, como pues la... A ver. Bueno, hay, no solo es contaminación, digamos, del agua. No solamente esa contaminación existe. No solo, sí tiene mucho que ver en el impacto global de enfermedades, pero también existe la contaminación sonora. Ah, la contaminación por ruido. Así es, consta en que, bueno, hay demasiado ruido que de cierta forma nos afecta a en la forma de oír. Ustedes dicen que están su escuela, la Secundaria Técnica 24, muy cerca del aeropuerto. Entonces sufren de contaminación sonora. ¿Ustedes la padecen de alguna manera cuando están en sus clases? A ver, Diana, sí. Diana quiere decir. Pues sí, porque luego estamos en clase y las maestras nos están explicando y pues se oye el ruido de los aviones. El ruido de los aviones es muy... Cuando van bajando. Es muy intenso. Sí. Oiga, y... cuando yo he visto lo de los muros verdes, porque hay algunos edificios ya en la ciudad que tienen esas como mallas donde cuelgan unas plantitas de colores muy bonitos y todo lo demás, funcionaba, creía yo que funcionaba porque nos daba mejor calidad del aire y yo estaba muy a gusto con eso, pero ahora me están platicando que también sirve para amortiguar el sonido. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero es que muchas personas lo ocupan de adornos, ocupan plantas que no nos sirven. Sí nos sirven, pero estas plantas ya están comprobadas que nos ayudan a quitar un poco de contaminación, entonces por eso las escogimos. Y escogimos plantas que de verdad puedan ayudarnos, porque hay muchas plantas, ahí sí muros, pero son artificiales algunos. Muros artificiales, o sea que nada más se ven bonitos por afuera, pero plantas no son. Ya me siento mejor. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto fraude hay en el mundo! Oigan, pero esto de hacerlo de las plantas está muy bien. ¿Cómo se involucró la escuela? Porque, digamos, no fue una iniciativa que hicieron cada una en el patio de su casa. La hicieron en la escuela. Y esto es algo bien relevante porque su escuela es la que está proyectando el trabajo. ¿Cómo se organizaron? ¿De quién fue la iniciativa? ¿O cómo ocurrió así? Diana, ¿quieres decir? Pues es que... nuestro taller nos propuso, nos dijo, y nosotros escogimos un tema porque era por grupos, bueno, por equipos, y pues elegimos este tema. Ustedes eligieron este tema, es decir, había un proyecto que se estaba desarrollando en su laboratorio de tecnología, ¿Qué laboratorio tiene? Industria del vestido, pero no lo hicieron ellos, sino Soluciones para el Futuro, que ahorita está en su primer concurso. A ver, Sofía, dime qué es eso de Soluciones para el Futuro. Bueno, es el primer gran concurso de emprendedores, Soluciones para el Futuro, en lo que participa Samsung, la Secretaría de Educación Pública y Consejo de la Comunicación. Es una convocatoria para que participen los chavos de secundaria haciendo proyectos. Así es, diferentes proyectos. Tú mandas como que tu proyecto de lo que quieres innovar, alguna idea que tengas, y ellos ven más o menos cuáles les agradan, cuáles están bien, cuáles están mal. ¿Los proyectos tienen que ser en relación al cuidado del medio ambiente o hay otro tipo de actividades que se estén haciendo? No es un tema en específico. Algunos tienen unas manos robóticas o… Es un asunto de innovación para resolver… Dice Innovaciones para el Futuro. Uh-huh. Y ustedes participaron con este proyecto. Uh-huh. Bueno, hay muchas ideas que salen aquí ahorita. Primero, ¿por qué se metieron al concurso con un proyecto de muros verdes? Pues cuando recién nos enteramos de la convocatoria, ajá, pues decimos participar. Entonces estuvimos investigando lo que eran las plantas, ¿no? Y nos asombramos al ver que yo nada más sabía que los árboles eran los que daban oxígeno. Ajá. Pero después supe que no hay muchísimas plantas que ayudan al aire, e incluso hay algunas que cuando duermes sueltan oxígeno. ¡Oh, muy bien! Sí, y nos interesó, propusimos la idea entre nuestras maestras y nos apoyaron, incluso las compañeras del taller nos apoyaron también y dijeron que era… Oigan, esto está muy bonito. Ustedes propusieron un trabajo y en la medida que se fueron involucrando, ustedes mismas juntaron a otras personas. Con ayuda de nuestro profesor César Bravo, que ajá, él nos estuvo asesorando en todo el proyecto, que él nos comentó, nos ayudó, nos enseñó a reproducir y él y nosotros le dimos a entender a nuestros compañeros de todo este tema y para que ellos también… O sea que hay una especie de complicidad entre su profesor César Bravo Bolaños, que está con nosotros, por ahí lo vengo, ahí está, saludos, Bravo, un aplauso para su profesor. Entonces, es una complicidad, una buena complicidad que tienen entre su profesor y ustedes. ¿Y solamente ustedes participan en ese proyecto? Sí, directamente sí, pero ajá, tenemos el apoyo de diferentes compañeros y profesores de la escuela. O sea que empezaron ustedes y se metieron con todos. Empezaron sí, a jalarlos y empezar a sacar cosas. Oigan, pero ¿con cuántas personas están compitiendo? Inicialmente empezamos con aproximadamente 770 proyectos. Que 700, más de casi 800 proyectos. Sí, de los cuales escogieron los 20 mejores. Y entre esos 20 mejores estamos nosotros. No. Sí. ¿De verdad son de los mejores? Sí. Y bueno, es que yo me quedé con la boca abierta. Y ya nos están pasando ahí unas fotos que en las que estamos viendo. Allí, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, ese era una como pequeña bodega ubicada en alguna parte de la escuela, pero se utilizaba para guardar materiales que ya no se usaban. Ah, tantos lugares que conocemos así en nuestras escuelas en las que van guardando las sillas, las mesas y las cosas que ya no se ocupan. Uh-huh. ¿Ustedes solicitaron a la escuela poder utilizar ese espacio? Uh-huh. Sí. ¿Y qué apoyo les dio la dirección cuando estaban en este proceso? Nos dieron el permiso para que pudiéramos empezar el proyecto y también muchos compañeros nos ayudaron a limpiar y a mejorar esta zona. Metieron a la gente a cargar cosas, a limpiar, a barrer y todo sí, lo demás. Sí. En lo que nos pudieran ayudar. Muy bien. Y hemos visto otras imágenes, ahí nos estaba pasando nuestra querida Joe. ¿Esas son las plantas que ustedes están cultivando? Sí, ya ahí están un poco reproducidas, ahí es como ya se ve el vivero. Así como es cuando ya lograron uh-huh, tener las plantas, pero antes tuvieron que hacer el proceso de plantarlas, cuidarlas, echarles agüita, todo eso. Sí, de reproducirlas y sacar esquejes para poder reproducirlas a sí mismo, porque las plantas que elegimos son plantas que son fáciles de reproducirse. Ah, muy bien, eso es muy interesante. Diana, ¿querías comentar algo? Sí, pues empezamos también con las semillas y con los esquejes. Y aparte con esquejes. Esquejes. ¿Así se llama? ¿No es una grosería? No. No. Esquejes. Y también con las hojitas que se iban cayendo de las plantas, pues también las fuimos plantando y se fueron reproduciendo. Pero, muy bien. Sí. Entonces ya con eso fueron armando su muro. Hay ahí un ejemplo. ¿Ese ya es el muro? No, es nuestro prototipo, se podría decir, de cómo prototipo va a quedar. Se ve muy lindo. ¿Sobre qué está soportado? ¿Cómo lo hacen? Sobre vamos a empezar con una tela que se llama sobre una tela. Con una tela, vamos a hacer las pequeñas bolsas para poder... ¿Se hacen como saquitos donde se pone la tierrita? Bueno, yo me imagino, no sé. Es una tela como si fuera de zapatos, de esas que son como zapateras. Sí, pero no se ve así como zapateras. Bueno, ¿no? Sí, en sí se veían así, pero nosotras en nuestro taller de industria vamos a hacer el modelo, pero que se vea mejor, siendo que nosotros lo vamos a hacer. Ahí es donde empatan su taller de industria del vestido con la elaboración de esa tela. Oigan, ¿y cómo la hacen? ¿Se compran una tela? ¿Es una tela especial? Sí, es se llama geomembrana. Geomembrana. Así es, la base es de tubos de PVC, la va a soportar, se va a coser lo que es la tela, se le van a hacer como si fuera una cuadrícula. Ajá. Y después vamos a como que una pequeña rajadita para que se cree como una pequeña bolsita. Okay. Y en ella ya vamos a meter lo que son todas las plantas. Me estaban comentando que dentro de su proyecto también están haciendo composta. Sí, a ver, platíquenme eso. Se llama lombricomposta y utilizamos lombriz roja californiana. ¿Desde ya la trajeron? No, así se llama. Así se llama, okay. Sí. Y se crea, y como se sabe que las lombrices son muy nutritivas, tienen muchas cosas buenas para la tierra, entonces en unas cajas... las cubrimos de plástico, ponemos un poco de tierra y las alimentamos con lo que sobra de la cooperativa, lo que es fruta, verdura. A ver, espérenme, porque entonces ya lo que están haciendo es involucrar una gran cantidad de áreas de la escuela. Ya metieron a muchachos a que les ayudaran a limpiar, la dirección les dio permiso, ya están metiendo a la cooperativa. ¿Qué más quieren hacer? ¿Voltear la escuela de cabeza o qué? Que todos se motiven a ayudarnos y saber que sí hay gente que puede ayudarnos, y pues está haciendo este proyecto gracias a todas las personas que nos ayudaron. Toda su escuela está involucrada. Ajá. Si no, no lo hubiéramos podido hacer solas, gracias a todas esas personas. Oigan, pues es muy interesante que ustedes reconozcan el trabajo que está en el que está involucrado toda la comunidad, desde la dirección hasta la gente que hace el aseo de la escuela, supongo. Sí, sí. Oigan, ¿cómo se ha modificado el ambiente en cuanto a las relaciones con las personas? ¿Cómo te llevas con tus otros compañeros ahora que estás viendo que ya tienes un muro, es un prototipo, que estás haciendo tus plantas? ¿Cómo te relacionas? ¿Hay un ambiente diferente? Sí, pues al principio casi nadie sabía del proyecto. Ajá. Pero poco a poco nos empezaron a preguntar de qué estábamos haciendo, ¿no? Okay. Y les dimos a conocer que era pues sobre hacer techos y muros verdes. Se interesaron y nos empezaron a preguntar que cómo lo íbamos a hacer, con quiénes, ¿no? Y nos empezaron a decir que pues en lo que nos pudieran ayudar. Y muy como bien, que se crea un ambiente más amistoso entre todos. Hay buen ambiente de trabajo entre ustedes, sus compañeros y todos los demás. Oigan, igual que sus compañeros en su escuela, los profesores y los padres de familia, supongo, hay gente que está interesada en lo que están haciendo. Y la que nos está viendo y escuchando, hay chat. Vamos a preguntarles a ver qué nos dicen. Claro que sí, pues ayudar a las escuelas que están participando con nosotros. Ya me oigo, es que lo tenías apagado, César. Bueno, aquí estamos saludando a las escuelas que están conectadas. Está en la 44 Mar del Refugio, en la 96 está César, en la 107 Ricardo, en la 26 Galicia, en la 39 Lorena, en la 92 Martín, está la técnica 58 y está Susi Argueta con nosotros. Susi, ¿cómo estás? Así que muchos saludos. Y nos dice de la técnica 107 Ricardo, muy buen tema, felicidades y sobre todo muy innovador. Mar del Refugio las manda a saludar mucho y les dice felicidades a las alumnas participantes. César de la 96 les dice excelente proyecto, felicidades a las alumnas. Susi nos dice el ejemplo arrastra, están haciendo comunidad. Mar del Refugio dice: felicidades por lograr un trabajo colaborativo. No es fácil. No es fácil, no es fácil el trabajo que están haciendo. Pero muy importante también es resaltar que su proyecto, aunque tenía en principio la idea de participar en un concurso, están logrando con su comunidad, digamos, beneficios colaterales. Están logrando que su escuela, sus compañeros, sus profesores, los padres de familia se involucren en lo que están haciendo. Pero no dejamos de tener en la mente que están participando en un concurso. ¿Cómo les ha ido? ¿A qué aspiran cuando, si llegan a ganar, qué les podrían dar? Samsung, el Consejo de la Comunicación y la Secretaría de Educación Pública están involucrados. ¿Qué es lo que podrían ganar? Bueno, hacia los 20 primeros lugares nos dieron como premios lo que son una laptop y una cámara, que son para la escuela. ¡Órale! Y para que tengamos oportunidad de llegar a la siguiente etapa, tenemos que hacer un video de cómo estamos desarrollando nuestro proyecto. Y para eso nos vamos a utilizar la laptop y la cámara. Muy bien. Si llegamos a los 5 mejores, va a haber tablets y creo que también celulares. Y el proyecto ganador... me parece que va a haber un viaje a Brasil para el profesor asesor. ¿Y si quieren ir? Sí. No, la verdad, a lo mejor no quieren ir. Digo, se pueden conformar con la tableta o con la computadora. Miren, me gustaría resaltar esto porque de verdad es muy interesante, muy interesante. El trabajo que están haciendo, independientemente de los logros, de los premios y todo lo demás, ya es un proyecto ganador, porque lograron beneficios colaterales, como se me ocurrió ahorita decirle. En realidad es eso, su comunidad está en torno de su proyecto. Y eso hay que resaltarlo y felicitarles por eso. Una pregunta más. Su proyecto, vimos un prototipo. ¿Tienen ya pensado cómo implementarlo en los muros de las escuelas? O cuando menos en la suya, ¿cómo se tiene que preparar? ¿Qué mantenimiento previo se le tiene que hacer? ¿Ya lo tienen previsto o es una etapa posterior a la que me refiero? No, ya todo lo tenemos procesado. Vamos a ocupar una bombilla de un carro que ya no lo utilizaba. Gracias al taller de electrónica, un profesor nos está apoyando con eso. También los alumnos de electrónica nos están apoyando. Wow. Entonces, con eso vamos a hacer que la bombilla haga, pero agua... que se recicle, no que a cada ratito la tengamos que regar, sino agua de lluvia que no ocupamos. O sea, aparte de todo, están implementando el reciclado de agua. Es un proyecto maravilloso. Y ya lo están pensando, ya están involucrando a otros laboratorios de tecnología. Sí. Wow, bueno, ¿y en qué muros estarían poniendo eso en su escuela? Es un sistema de riego automático con el que lo vamos a regar. Va a ser por goteo. Vamos a utilizar celdas solares. Va a acumular energía y esa energía se puede utilizar para bombear el agua hacia arriba para que por medio de gotas pueda regar todas las plantas. Haciendo el prototipo, también vamos a hacer el techo y va a ser el portátil, el muro verde. Así que para juntas, para algunos eventos que hay en la escuela, lo vamos a poder mover a través de toda la escuela. Su prototipo lo van a llevar varias, un jardín que se mueve. Maravilloso. Oigan, pues entonces vamos a hacer una recapitulación. El proceso en el cual ustedes han estado construyendo los muros y los techos verdes involucra su iniciativa, ocuparon un espacio para hacer la reproducción de las plantas. Cuando ya lo montan, ocupan agua de lluvia, motores eléctricos alimentados por fotoceldas. El muro, que es su prototipo, va a ser movible. ¿Y qué efectos ambientales están combatiendo? Contaminación atmosférica y contaminación de ruido. ¿Cómo que saqué 10 o 6 o 5 más o menos en mi examen? Más o menos, ¿verdad? Sí. Pues déjenme felicitarlas. ¿Alguna otra cosa que quieran subrayar dentro de su proyecto? Yo, ¿sí? Bueno, nos gustaría que quizá empezamos nosotras, ¿no? Pero así como nos preocupa un poco lo que es el ambiente, quizá no se ven los problemas ahorita en la actualidad, pero a un largo plazo sí va a haber algún problema. Los contaminantes que combatimos a largo plazo generan irritación en pulmones, cáncer, dolores de cabeza muy fuertes. Entonces, así quizá no todas las personas puedan hacer un muro y un techo verde, ¿no? Sí, claro. Pero ayudar más o menos, la Sociedad Mundial de la Salud recomienda aproximadamente 9 metros cuadrados de jardín por cada vivienda. Aquí en México tenemos entre 1 y 3 metros cuadrados por vivienda. Sí hay, sí hay. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues las escuelas están aportando, tienen sus espacios que estaban desaprovechados, pero estas chicas ya le pusieron pues el sello verde para que esto empiece a funcionar muy bien. Déjenme felicitarlas y yo creo que nos merecemos un aplauso, ¿no? Generoso aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Para ir cerrando, solamente, ¿a quién quieren saludar? Pues antes que nada yo creo a nuestros profesores, claro, el director, subdirectores, a las profesoras de laboratorio que nos han apoyado, profesora Raquel, Susana, y a todos nuestros compañeros, ¿no?, que nos apoyan. Muy bien, pues felicidades a los compañeros y a los profesores. Y también a las nuevas generaciones que ahorita van a hacerse, que pues vean lo que nosotros hicimos en nuestras escuelas. Sí, nosotros ya vamos de salida porque somos de tercero, pero pues los de primero ya están empezando a ver el proyecto, entonces ya son nuevas generaciones que pueden otras generaciones llegar y irlo proyectando, y así a su vez ya todos pues, van a heredar este proyecto, van a heredar este proyecto. Pues su escuela ya es de la escuela prácticamente de la comunidad. Muchas gracias, Alexia. Diana. A todos los, bueno, nuestros compañeros, si es que llegan a entrar al concurso, pues les deseamos mucha suerte para que puedan llegar también así como nosotros. Una pregunta, una preguntita más. ¿Cuándo ya se sabe si ustedes están entre los 5 y luego los ganadores? Pues todavía no hay fecha que definida, pone, sí, ajá, sí, pero ya tenemos una fecha cuando tenemos que entregar el proyecto, el video y todo eso. El 23 de septiembre ya tiene que estar el proyecto hecho, el video y cómo lo hicimos, el prototipo y todo eso. Pues bueno, todo eso es trabajo extra que creo lo están haciendo con muchas ganas, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues nos quedamos con esa imagen, nos estamos despidiendo. Yo soy César, el Sensei Medrano, esto fue Nuestros Alumnos, muchas gracias, hasta luego. Adiós. 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 Bueno, pues ahí estuvieron nuestros alumnos.